Precisamente en el marco de este diálogo nacional, Miguel Ceballos, quien ejercía como alto comisionado para la paz, ha decidido presentar su renuncia ante el presidente Iván Duque, quien ha designado en este nuevo cargo a Juan Camilo Restrepo, quien ejercía como viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Juan Camilo Restrepo fue designado como alto comisionado para la paz y sería el delegado del Ejecutivo para seguir avanzando en la mesa de diálogo con los promotores de las movilizaciones. Así lo anunció el presidente Iván Duque. El doctor Juan Camilo Restrepo Gómez ha sido fundamental en el proceso de diálogo con los diferentes sectores sociales en la búsqueda de acuerdos, soluciones y consensos. Restrepo es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y especialista en legislación tributaria de la misma institución. Viene de desempeñarse como viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y ejerció como viceministro del Interior, asesor legislativo del Ministerio de Defensa y asesor de la Alcaldía de Medellín entre 2004 y 2005. La decisión se toma luego de que Miguel Ceballos, entonces comisionado, presentara su renuncia el pasado 3 de mayo al presidente Iván Duque, quien recientemente agregó a sus funciones la mediación entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. Según el jefe de Estado, Ceballos seguirá acompañando al gobierno en el diálogo y la negociación con esta comitiva.